estamos retomando algunos puntos que ya habíamos tocado el semestre anterior. Eso es para reforzar algunos temas, no es todo tampoco. De repente, hasta dos temas más, maniobras de Leopold y la semiología obstétrica. Entonces, ahí vamos a reforzar un poco más porque en todo tenemos que aplicarla. Mecanismos del trabajo de parto. ¿Qué son los mecanismos del trabajo de parto? Vamos a hablar de manera metafórica. Es como que cuando nosotros quisiéramos atravesar, hacer pasar una mesa a través de una puerta y nosotros no sabemos que podríamos atender, que podríamos tener algún problema, ya sea porque la mesa es muy grande, la puerta es estrecha, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice, si hacen los movimientos adecuados para ofrecer, esto voy a ocultarlo, para ofrecer al estrecho, ¿no? A fin de atravesar esa entrada, el pasaje de la puerta, y se cumplen determinadas acciones como los giros, movimientos, podremos lograr el objetivo. Más o menos para poder entender cómo nosotros podemos hacer que una mesa aparentemente tan exacta a la medida de la puerta, podemos hacerlo pasar sin rayarlo, sin chocar con la puerta, sin lastimar los bordes de la mesa. Similar situación sucede con el feto. Mecanismos del trabajo de parto, conjunto de acciones que determina el mecanismo necesario para atravesar cualquier obstáculo, sortearla, esquivarla. El mecanismo de parto determina una serie de acciones a cumplir para que el feto atraviese el canal del parto. Pareciera que es tan larguísima, pero desde el cuello uterino hasta el exterior, hasta el orificio externo de la vagina, imagínense cuántos metros, ni siquiera son metros, son centímetros, pero es largo ese recorrido para el feto. Para atravesar el canal de parto, el feto debe adaptarse a él, a este canal, constituyendo un cilindro comprimido por ese canal, con actitud forzada. ¿Y cuál es esa actitud forzada? Es la tensión y zonas de distinta flexibilidad. Desde el cuello, ¿no? Van a chocar a la pared anteroposterior, los hombros, a los lados, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver. Hay un video que va a ser sumamente importante que ustedes lo van a ver. No solo es uno, hay dos o tres videos. Es un conjunto de movimientos que son pasivos y activos a la que es sometido el feto por acción de las contracciones uterinas. Y también va a ayudar de alguna manera a los pujos para sortear el canal de parto. Es sumamente traumático. Si bien es cierto que todo es mucosa, está lubricado gracias al líquido amniótico, pero de todas maneras es trauma para el feto. Es todo un gran trabajo que hace ese feto para poder salir a la vida extrauterina. Al inicio del trabajo de parto, es crítica la posición del feto con respecto al conducto del nacimiento para la vía en que ocurrirá, vía vaginal fundamentalmente. Solo allí nosotros tenemos que ver con detalle todos estos mecanismos y esperar, digámoslo así, hablando vulgarmente, en la puerta de la vagina para recibir al feto, protegiendo el periné y todo eso. Vamos a hacer poco a poco, inclusive en la práctica. Es de importancia conocer la posición fetal. Aunque venga una madre, una embarazada, ya con contracciones, sí o sí van a realizar las maniobras de Leopold, aunque sea a la velocidad de un rayo, pero tienen que hacer para determinar si la presentación es cefálica. ¿Y cómo es la posición? ¿Verdad? Entonces, de ahí que es muy importante el control prenatal.
Ahora hablamos del canal de parto. Es una estructura que tiene entrada el canal de parto propiamente dicho y la salida del canal de parto. La entrada está constituida por el estrecho superior de la pelvis, ESP, estrecho superior de la pelvis, y el canal de parto con una longitud anterior corta hasta el pubis y otra larga hacia el sacro. Y el trayecto es curvo de concavidad anterior, ¿no? Si trazamos ejes sucesivos del canal de parto desde el estrecho superior al estrecho inferior, observamos la curvatura de Carus como una J. Y la salida del canal de parto presenta un plano de resistencia constituido por el pubis y uno de deslizamiento que es el sacro. Ese deslizamiento es justamente lo que sucede con el coxis, inclusive, donde nosotros lo llamamos la retropulsión. Mecanismo de entrada, estrecho superior de la pelvis. Sufre diferentes movimientos, acciones el feto. Y en varios tiempos. Vamos a ver en el primer tiempo qué es lo que hace el feto. Hace lo que es la acomodación y dónde se va a acomodar al estrecho superior de la pelvis. La orientación a uno de los oblicuos de la pelvis, dependiendo cómo es la presentación, la posición fetal, colocando el eje mayor de la presentación en coincidencia con un diámetro oblicuo, ¿no es cierto? Del estrecho superior, en general, el oblicuo izquierdo, que es el que tiene la mayor medida, va a medir 12,5 centímetros. De esto, por favor, no se preocupen todavía, porque vamos a hacer la pelvimetría y allí vamos a ver todas esas medidas. La reducción de los diámetros por distintos mecanismos de acuerdo con la presentación. Eso justamente por ello era las diferentes variaciones, inclusive. Es cefálico, es verde cefálico, pero había variables también, de vértice, de frente, de cara, etcétera, ¿no? De Brigma. Deflexión en vértice. Deflexión máxima en cara y también ya ustedes saben cuáles son los puntos de referencia, si es vértice, si es vértice, perdón, si es Bregma, si es de frente, de cara, ustedes ya saben cuáles son los puntos de referencia. Y en eso se sucede la compresión pelviana. Está en, hay que borrarlo, la compresión pelviana. En el canal de parto, ¿no? Eso es lo que justamente permite el mecanismo del pasaje. En el primer tiempo dijimos que es la acomodación en el estrecho superior. Se acomoda y luego desde ahí inicia el canal de parto, mecanismo de pasaje. En el segundo tiempo, ¿qué sucede? Encaje y descenso. Primero, ¿qué era? Acomodación. Ahora, en el segundo tiempo, ya es el encaje y el descenso. Por eso, cuando hacemos la tercera maniobra de Leopold, decimos ya está encajado o profundamente encajado. ¿Por qué? Porque ya no se mueve la cabeza, ya está encajado en el estrecho superior de la pelvis. Y de ahí empieza el descenso. En el mismo diámetro oblicuo en que se orientó la presentación, desciende superando el plano del estrecho superior, el promonto pubiano mínimo. Eso también vamos a ver en la pelvimetría. El descenso puede realizarse en forma cíclica, simultánea, al mismo tiempo y al mismo nivel, o acinclítica, descendiendo más la parte anterior o la parte posterior de la presentación, o la carita o
el occipito del feto, ¿no es cierto? Por eso dice anterior y posterior. En el tercer tiempo, ¿qué sucede? El primero era, ¿qué cosa? Chicos, Se acomoda, mis. acomodación. En el segundo tiempo ya es, ¿qué cosa? Encaje, Encaje descenso. y descenso, ¿no? Ahora ya es, ya pasó todo ese canal, casi hasta la mitad, y el feto, ¿qué va a hacer? Va a seguir buscando movimientos y va a hacer una rotación interna como para acomodar esa cabecita, porque debe haber en ese canal alguna protuberancia que no le permite pasar de frente. Entonces hace una rotación interna con el objeto de acomodar la zona de máxima flexibilidad de la presentación a ese codo del canal de parto. El cuarto tiempo ya es el desprendimiento. Es la fuerza de la contracción uterina transmitida a través de la columna fetal enfrenta a la presentación con el estrecho superior de la pelvis. La parte inferior del pubis retiene al polo fetal, mientras que la excavación del sacro permite su deslizamiento. Todos juegan un papel sumamente importante. El feto hace hipoclomión, o sea, como una bisagra en el subpubis. Gira en sentido anteroposterior, aprovechando el plano de deslizamiento posterior y se desprende. Los movimientos cardinales que el feto y todo en su conjunto realizan durante el trabajo de parto es el encajamiento, asinclismo o asinclitismo también lo llaman, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Todos estos movimientos, mecanismos del trabajo de parto, se realiza en el trabajo de parto. Imagínense. En el encajamiento, el diámetro biparietal del feto está a nivel del estrecho superior. La forma más frecuente es la presentación occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Es la más frecuente. La sutura sagital está usualmente a mitad de camino del diámetro. ¿Algo machuqué? Allá. ¿Qué hice? Usualmente está en la mitad de camino del diámetro pubosacro, en la mitad. La cabeza está sinclítica. Aquí en la figura están viendo, en la primera, la cabeza no está encajada, está por encima. La cabeza fetal no está encajada todavía. Pero en la otra figura, ahí están viendo, la cabeza fetal ya está encajado en la pelvis. Miren, ya atravesó. No está en el borde, chocando con el borde superior del estrecho superior de la pelvis, sino ya atravesó, ya pasó. El asinclitismo, ahí viene anterior y posterior. Anterior se dice cuando la sutura sagital del feto, de la cabeza fetal estamos hablando, se dirige hacia el promonto sacro. Hacia sacro, estamos viendo, esto es un corte sagital, ¿no es cierto? Un corte sagital, no estamos viendo de frente. ¿Me dejo entender, por favor? Es un corte sagital de la mitad. Entonces estamos observando, por eso aquí está. A este lado está el sacro, ¿no? Por eso dice que la sutura sagital está en dirección al promontorio sacro. Y posterior se dice cuando la sutura sagital se dirige hacia el pubis. ¿Y dónde estará el pubis? Si el sacro está acá, el pubis está más o menos a esta altura, ¿verdad?
Por debajo de la barriga. Esto es la barriga, aquí está el ombligo y acá. ¿No es cierto? Cuando esta estructura sagital se orienta hacia acá, está más cerca acá, es posterior. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de descenso, el inicio dice la última etapa de dilatación activa. Esto es en el primer periodo de dilatación. Este periodo de dilatación tiene dos fases, pasiva y activa. En la última etapa de dilatación activa, de 7 a 8 centímetros en nulípara, es más rápida. Mira, eso es en nulípara. Es más rápida después de 8 centímetros. Hasta ahí es difícil de dilatarse, pero pasado estos centímetros, ya rápidamente llega a 10 centímetros. La contracción uterina ejerce presión directa sobre el polo fetal que esté en el fondo, acá, ¿no? Todas las contracciones, ya les he dicho, de todos los lados ejerce una fuerza y al mismo tiempo empuja hacia el pubis. La presión del líquido amniótico, ¿no? De la extensión y estiramiento del feto le facilita, le permite la extensión y el estiramiento del feto. En nulípara, el encajamiento, se produce el encajamiento y luego inicia con el descenso. Pero en una nulípara, en una multípara, ambas cosas pueden suceder simultáneamente. Está sucediendo el encajamiento y al mismo tiempo está descendiendo. ¿Por qué? Porque ese cuello uterino, esa pelvis ya está preparado, ya sabe lo que tiene que hacer. En cambio, en una nulípara, tiene que ir preparándose de a poco, ¿no? En este intervienen las contracciones abdominales y del diafragma. Ahora viene la flexión. Al encontrar resistencia, dice, el cuello uterino, paredes y el piso de la pelvis. Justamente por ello es que sucede la flexión. Cada vez más va doblando la cabecita, pegando de repente al tórax. De tal manera que disminuye el diámetro del occipito frontal. Va a medir 11.5 centímetros. Y el suboccipito bregmático 9.5. Y esto es lo que le va a permitir el pasaje con facilidad. Pero si hubiera una deflexión, la cabecita estaría, el mentón estaría separado del tórax y estaría la cabeza más próximo a la espalda, entonces el diámetro se incrementa y no permite el nacimiento del parto normal. Eso ya hemos dicho cuando es de cara a la presentación cefálica, pero con la variable de cara frente, es difícil el nacimiento que termina en cesárea. El feto se estira y desaparece la convexividad dorsal. La forma fetal de ovoide a cilíndrica también se transforma, ¿no? Entonces, todos estos movimientos, las posiciones que adopta el feto en el canal de parto, permite el pasaje y el deslizamiento hacia el exterior. La rotación interna al llegar al estrecho medio de la pelvis, justo estamos en la mitad. El occipital se mueve hacia la sínfisis del pubis y luego pasa a una posición occipito púbica o occipito pubiana. Puede ser también occipito sacra, dependiendo a qué lado sea era la posición fetal, izquierda, derecha, ¿no es cierto? El proceso de rotación es progresivo y no está completo hasta que alcanza el cuarto plano de Hodge. Eso también vamos a ver
con la pelvis materna. ¿Dónde es el primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano de Hodge? Y todo este mecanismo, maniobra que hace el feto es indispensable. Si este feto estaba viendo, por ejemplo, más hacia la parte posterior, hace una rotación interna y le permite girar para poder encajar adecuadamente, ubicarse bien para poder salir al exterior, porque aquí ya estamos más cerca hacia la vagina. Extensión. La contracción uterina empuja hacia abajo y afuera. Y el suelo perineal empuja hacia arriba y afuera. Las contracciones uterinas de todos estos lados empujan al feto, ¿no es cierto?, hacia abajo y de los lados para que pueda salir. Y del suelo perineal, que es esta, el suelo perineal empuja hacia arriba, como quien dice, tú no debes estar acá, sino para arriba, porque es por ahí donde vas a encontrar la salida. La base del occipucio se pone en contacto con la sínfisis del pubis y la cabeza se dirige hacia adelante, arriba y afuera, buscando que el orificio de la vulva para salir al exterior. La extensión debe ocurrir antes de que la cabeza alcance el orificio vulvar. Acá el feto automáticamente logra. Nosotros no manipulamos ninguna de esas. El feto hace su trabajo, solo hace su trabajo. Y para ello le ayuda las contracciones uterinas. La rotación externa. Esta es lo que nosotros vamos a restituir. Ahí está ya cogiéndole con las manos enguantadas para poder girar la restitución a su posición original, porque el feto ha hecho una rotación interna. Y nosotros simplemente vamos a restituir. De ahí la importancia, que es qué cosa, que nosotros debemos saber la posición del feto. El diámetro biacromial sigue los mismos movimientos que hizo la cabeza. Si la cabeza salió, el cuerpo fácilmente sale. El problema está hasta que salga la cabeza, hasta que nosotros lo tengamos. Muchas veces ya vemos la cabeza coronando, que puje, dijimos que puje y no puja. Y nuevamente se calman las contracciones y como que regresara un poco la cabeza fetal. Otra vez las contracciones igual. Y cuando no puja adecuadamente la señora, es donde nosotros realizamos la maniobra de Cristel, que es contraindicado, y con eso inclusive podemos lesionar el útero. No introducimos la mano, todo es por encima de la cubierta abdominal. No es tan fácil, jóvenes, atender un parto. Tiene muchas implicancias. Así todo el control de embarazo lo haya pasado súper bien con 20 de nota, puede desencadenarse cualquier factor de riesgo justo en el momento del parto. Puede suceder cualquier situación, por eso tenemos que estar atentos con todo lo que nosotros tenemos que realizar. Equipo, materiales, insumo, medicamento a nuestro lado y más nuestro conocimiento. Y para ello tenemos que tener una firmeza en todo lo que nosotros realizamos. La expulsión. Primero, ya la cabeza ya lo tienes. Ahora tiene que expulsar el cuerpo. Entonces, ahí están observando ustedes. Primero, anterior en contacto con el pubis y luego el posterior que distiende el periné. El hombro tiene que estar
en la posición anatómica de la vulva. Ahora, si viene así de frente, los hombros cortando la línea anatómica de la vulva, es donde puede producirse diferentes problemas. Desgarros hasta el ano de la madre, luxaciones de del hombro, del feto, ¿no es cierto? Y muchos problemas podemos ocasionarle. Por eso es muy importante la restitución ¿de qué? La restitución externa del movimiento que hizo el feto en la parte interna. Rotación. El feto hizo la rotación interna en la mitad de todo este canal, en la mitad hizo la rotación. Miren, aquí está la cápsula de acá, hasta que salga, no es tan largo, pero sin embargo es traumático. Acá hizo su rotación interna el feto. Y nosotros acá vamos a hacer la rotación externa. Vamos a restituir. Aquí ya es la expulsión del feto. Siempre hay que tener mucho cuidado con las maniobras que nosotros hacemos, porque podemos producir el disloque o luxarle el hombro del feto. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las maniobras. No vamos a traccionar, no vamos a jalar como si fuera cualquier cosa. Ahí están los mecanismos, todo el procedimiento, encajamiento, asinclitismo, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Todo esto ustedes van a ver en el video, parte por parte, porque allí, como es educativo, están explicando todo lo que se realiza. El moldeamiento de la cabeza de un recién nacido es una forma anormal que resulta de la presión ejercida durante el parto. De por sí, esos huesitos todavía no se han osificado porque tienen que cumplir una función específica y tienen que cabalgarse, reducir de tamaño para poder atravesar todo el canal de parto. Y que nosotros en el momento de recibirle hagamos otra presión, es como para poder dejarle con traumas para el resto de su vida. La cabeza, sí, no hay que cogerla, sino desde el cuello. Eso es lo que tenemos que aprender. La información, los huesos del cráneo de un recién nacido son suaves y flexibles, con aberturas entre las placas óseas. Y esto justamente les permite cabalgar, sobrecabalgamiento. Los espacios entre las placas óseas del cráneo se denominan suturas craneales. Y esto ustedes ya han estudiado o de repente estén llevando, no sé. La fontanela posterior y la anterior son dos aberturas, ¿no es cierto? Que son particularmente grandes. La fontanela anterior es más grande. Al tocar, al palpar la parte superior de la cabecita del bebé. En este caso ya es bebé porque del feto no lo palpamos. Cuando el feto nace de presentación de vértice, presentación cefálica de vértice, la presión sobre la cabeza en el canal de parto puede moldear en forma oblonga, o sea, más larga que ancha. Los espacios entre los huesos hace que la cabeza fetal cambie de forma según la cantidad y duración de la presión. Por eso nosotros, cada periodo del parto tiene un tiempo. El periodo expulsivo tiene un tiempo. El periodo de alumbramiento también. Cuanto más dura el trabajo de parto, más problemas para el feto y para ambos también. Los huesos del cráneo pueden incluso superponerse.
Estos espacios permiten que el cerebro crezca dentro de los huesos del cráneo y se cerrarán a medida que el cerebro alcance su tamaño completo. Se puede acumular líquido en el cuero cabelludo, que comúnmente se denomina como tumor de parto o cefalohematoma. Eso se puede reabsorber. Otro problema es el caput sucedaneum. Se presenta como una inflamación leve y abultada del cuero cabelludo. ¿Ustedes han visto? Sí. Sí. ¿Ustedes han visto un parto? ¿Sí han visto o no? ¿Aló? Sí, profesora. ¿Nunca han visto un cefalohematoma, un caput sucedaneum? No, mis. No, mis. Ay, va a ser ahora difícil con toda esta situación de la pandemia. No vamos a tener la misma oportunidad, pero por dibujos podemos ver. Y más o menos ya van a tener una idea de lo que es el caput sucedaneum y el cefalohematoma. El cefalohematoma es una zona de hemorragia entre el hueso y su cobertura fibrosa. A menudo aparece varias horas antes del nacimiento como un bulto en la cabeza del bebé. A medida que pasa el tiempo, el organismo reabsorbe la sangre. Ahí están viendo. Esto es el caput sucedaneum. Solamente en el cuero cabelludo se acumula líquido por el trauma. Es edema. Imagínense, edema. Pero en el cefalohematoma, eso ya es sangre. Se reabsorbe, cierto, pero eso es por tanta presión, manipulación, el sufrimiento fetal que ocasiona todo eso. Y cuando nosotros presionamos por encima del abdomen para que nazca ese bebé por los pujos inadecuados, estas cosas se puede apreciar en el recién nacido. Bueno, chicos, muchas gracias. Disculpen, hemos corrido a la velocidad de un rayo, pero por favor, ahí hay videos, véanlo. No demora mucho el video, demorará 5 minutos, 10 minutos.